Hola amigos, bienvenidos a Cosas de Jardín Series y bienvenidos a un nuevo episodio de ver en Jueves un ciclo que transmito por Cosas de Jardín Series donde semana a semana te voy mostrando cómo viene mi cultivo de berenjena. Hoy tengo un episodio muy completo porque vamos a ver muchas cosas. Tengo una plaguita ahí que quiero mostrártela y ver cómo se controla. Tengo vamos a hablar de poda, de entutorado, de fertilización y además te voy a dar un truco para tener más berenjenas de las que tendrías. Una pavada, pero lo no vamos a ver... Este, nada, empiezo ahora, ya me voy para allá. Empezamos con esto, mira, esta hoja, esto blanco así, fíjate que acá además está seco. Esto es quemado por el sol, no te tiene que preocupar. Sí, todos los puntitos que hay acá. Estos puntitos de acá. Yo primero pensé que era arañuela roja, pero me encuentro con estos mini bichitos que ahora te voy a mostrar con un poquito más de detalle. Si doy vuelta a la hoja me encuentro que tengo un montón de estos bichitos. Que no es arañuela roja, es más grande. Y se llama chinche del encaje. Supuestamente no son una plaga para preocuparse. Esto que significa principalmente que no, no es vector de ningún virus y eso es bueno, pero igualmente me está arruinando las hojas y esto siempre me va a terminar afectando el rendimiento de la planta. ¿Cómo se controla? Se controla aplicando jabón potásico semanalmente y con mucha constancia. Y con eso la vamos a terminar controlando la chinche del encaje. Tengo todo el cultivo afectado por esta plaga. Así que bueno, me voy a poner ahora manos a la obra. Antes del insecticida, vamos a hablar un poco de la poda. Fíjate, esta planta viene con el tallo derecho. Acá se abre en dos. Y yo te dije que podíamos sacar hasta cuatro ramas de la misma planta. Estos dos que hay acá son chupones. Esto lo vamos a podar. Yo esterilizo las tijeras, ¿ves? Uso acá el, esto para, con alcohol para esterilizar las tijeras, sobre todo en esta época que está lleno de hongo por todos lados no querés ir propagando los hongos entre las plantas, entonces estas dos estas dos ramitas las voy a cortar porque yo ya tengo esta rama y esta rama de acá, sí me traje la tijera pero lo puedo hacer perfectamente con la mano con esto que gano, bueno, gano que la planta crezca un poco más en altura y tenga más ventilación. Entonces, al tener más ventilación, voy a lograr una planta más sana. La rama sigue por acá. Acá tengo una flor, buenísimo. Acá le está saliendo un crecimiento, fíjate. Acá le está saliendo un crecimiento y acá tengo otro crecimiento. Entonces, yo tengo que ver si quiero tener esta rama. Yo, este también lo voy a sacar. Ahí va, saqué y ya me quedo con esta rama para que siga creciendo. Cuando esta berenjena, cu cuando, cuando esta flor empieza a desarrollarse, es probable que la rama tienda a irse para abajo y en ese momento le voy a poner otro tutor acá, pero eso va a ser más adelante. Después tengo, voy a medir este lado, después tengo esta rama y esta rama, que están extendiéndose, acá le está saliendo un pimpollo, no sé si lo llegan a ver, entonces yo lo que voy a hacer es podar tanto este crecimiento de acá como este crecimiento de acá, que son chupones, para dejar que la planta se desarrolle hacia, más hacia arriba, así que esta la voy a cortar. Y este crecimiento que hay acá también lo voy a poder. Ahí. En el caso de esta planta pasa lo mismo, se complica un poco más porque es una planta más grande, pero fíjate, yo acá tengo una rama acá y de esta rama están saliendo dos ramas. ¿sí? Entonces, todo lo que no es estas dos ramas es chupón y lo voy a sacar. O crecimiento secundario, para bueno, llamarlo de otra manera, acá esta rama sigue, esto que crece acá lo voy a apodar. Bien, y lo mismo acá, tengo esta rama que sigue, pero acá le está saliendo otra ramita más, también la voy a apodar. Bien, y después tengo una rama, una, la otra rama digamos que lío no tengo esta otra rama que también le sale esto que lo voy a podar y, y acá también esto se bifurca en dos voy a dejar una y la otra la voy a podar ahí está bien en el caso de que salgan frutos bueno a ver esto se ve no vamos a subir un poquito en esta rama, en el caso de que salgan frutos, bueno, voy a tener que sostenerla con otro tutor para que no se quibre la rama. De este lado, de este. De este lado. Bueno, acá tengo unas hojas horribles que voy a poder también. Están muy afectadas por la chinche esta. Así que esto lo voy a cortar también. Esto y esto, y esto también la voy a cortar, pues están hechas bolsas. Entonces, de este lado pasa lo mismo, ¿ves? Viene la, la rama principal que se bifurca en esta ramita de acá, que tiene un pimpollo, y esta de acá. Este brotecito se lo voy a cortar. Muy bien, y así con todas las plantas, eh, un truco que te quiero dar para tener más cosecha simplemente es cosechar. Acá tengo este fruto que está maduro, fíjate en mi video anterior que te explico cuándo saber que está maduro, así que lo voy a cosechar para darle más fuerza a la planta, a que saque más flores y ¿sí? esas flores cuajen en fruto. Mirá, acá está la berenjena. Acordate que este es el segundo canal de Cosas de Jardín, que se llama Cosas de Jardín Series, donde subo series de cultivo semanales o periódicas, donde te voy mostrando cómo van evolucionando cada uno de los cultivos que estoy llevando. Acá te dejo el enlace para que te suscribas y apertes la campanita. También me puedes seguir en Telegram para no perderte absolutamente nada, te relajas. Telegram te va avisando, todos los videos voy subiendo. Y eso es todo, te mando un abrazo, que disfrutes de la huerta. Nunca pierdas el entusiasmo y acordate: el que no hace nada nunca se equivoca. Y seguí mirando videos de cosas de jardín y de cosas de jardín series.